Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por su participación en el webinar El futuro de la industria de reuniones y eventos organizado por PROM Perú. El día de hoy tenemos como expositor a Raúl García, que cuenta con una amplia experiencia en el sector de turismo de reuniones. Raúl es fundador y director de Aprende de Turismo, que es una plataforma de capacitación online que cuenta con más de 15.000 usuarios registrados en 40 países del mundo. Raúl también ha sido director de promoción turística del Buró de Convenciones de Madrid. Bienvenido, Raúl. Es un placer tenerte hoy día con nosotros, aquí compartiendo este webinar. Sin más preámbulo, Raúl, te dejo con nuestra audiencia para poder dar inicio a tu exposición. Muchas gracias. Perfecto. Buenas, Claricia. Un placer colaborar con Perú para ayudar a empresas y profesionales del sector turístico a entender los cambios que esta crisis sanitaria está generando en el sector de reuniones y eventos. Es un placer estar aquí y espero que os guste mucho la presentación a todos los que estáis participando. Vamos a empezar con la presentación. Primero vamos a hablar del impacto que la crisis sanitaria está generando en el sector MICE. Fue el segmento MICE el primer sector turístico afectado por la pandemia del COVID-19 y probablemente será uno de los últimos en recuperarse al estar siempre relacionado con un gran número de personas que se reúnen. Muchas de las reuniones previstas para estos últimos meses, marzo, abril y estas de mayo, han sido o bien canceladas o bien propuestas al otoño o a fechas todavía sin concretar. El punto de partida fue la cancelación en Barcelona del Mobile World Congress, que es uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo, y eso causó un efecto dominó. En España, por ejemplo, se han cancelado alrededor de 1.100 eventos, muchos de ellos internacionales, y otros 1.300 han cambiado de fechas. ¿Por qué pasa esto? Principalmente porque hay países que restringen los eventos con gran asistencia. La movilidad aérea está mucho más limitada porque las compañías aéreas no están volando como antes y por el miedo e incertidumbre que ha creado esta pandemia en relación a reunirse con gran número de personas. Las asociaciones sectoriales tienen que hacer un trabajo muy importante, sobre todo con las administraciones públicas, para transmitir la importancia que tiene esta industria, no solo en el plano económico, por su impacto económico, que es muy importante, y por la creación de empleo, sino porque es un vehículo fundamental para que los destinos urbanos y también algunos destinos rurales vayan a una economía del conocimiento. ¿Qué podemos esperar de la recuperación? Principalmente estamos en un entorno que se llama VUCA, que está marcado por la volatilidad de la situación. La pandemia evoluciona de diferentes formas en diferentes países. La incertidumbre sobre el futuro, todavía no conocemos suficiente del virus para saber si va a haber rebrotes en los próximos meses. La complejidad de las fuerzas que intervienen, hay muchos factores políticos, económicos y sociales. Y la ambigüedad de las respuestas ante la nueva situación. ¿Qué fases podemos esperar de la recuperación? Pues en principio dependerá de varios factores. Primero, la evolución de la pandemia y los posibles rebrotes que puedan surgir en otoño de europeo, en octubre, noviembre o diciembre. El levantamiento de las restricciones de movimiento. Hoy en día hay mucha limitación para viajar. Primero porque hay controles de entrada o limitaciones a la entrada en diferentes países, pero también en la cantidad de vuelos que están operando en estos momentos. Luego también habrá que ver la vuelta a los servicios turísticos, como son las aerolíneas, los hoteles y los centros de convenciones, y la libertad para organizar reuniones. En muchos países de Europa no se permiten reuniones de más de 50 personas por el momento, y eso que estamos en una fase de desescalada. La confianza también de las personas que tendrán para asistir a reuniones y eventos. Sobre todo, lo más importante es que, como se pueden dar diferentes escenarios, que estemos preparados para los diferentes escenarios, ya sea la recuperación más rápida, que todos esperamos, o ya sea la recuperación un poco más lenta, tenemos que estar preparados para diferentes escenarios. Óscar Cerezales, que es el presidente ejecutivo de la división corporativa de un OPC muy grande, DMC, llamado MCI, señala tres incertidumbres, sobre todo para las reuniones corporativas. La duración de la crisis. Si las empresas que organizan esas reuniones corporativas van a invertir más o menos en marketing, yo creo que invertirán más porque han tenido un periodo sin tener actividad y eso influirá en el número de eventos que organicen. Y si esas inversiones estarán destinadas a eventos presenciales, como ha sido el caso hasta esta pandemia, o si realmente apostarán por el desarrollo de eventos digitales.
Muchos expertos aquí en España auguran que septiembre será la fecha para la vuelta de la actividad en el continente. Sin embargo, para reuniones internacionales esta recuperación será escasa en 2020, porque mucha gente ya los ha pospuesto para el año que viene. Pero sí, lo importante y lo más importante para quedarse de este seminario es que en unos meses sí que se activarán otra vez las reuniones locales y nacionales. Las primeras reuniones que empezarán a funcionar serán las pequeñas y medianas. Y hay que recordar que eso es importante, porque todo el mundo estamos obsesionados con los grandes congresos médicos de miles de personas o las reuniones corporativas de cientos de personas. Según ICA, más del 40% de todos los congresos tiene un tamaño de entre 50 y 150 asistentes. Estos serán los que menos problemas tendrán para desarrollarse en el futuro, con lo cual es importante enfocarnos no en los grandes eventos, que a lo mejor tardan más en recuperarse, sino en pequeñas y medianas reuniones. Una de las cosas importantes es el efecto que ha tenido en las rutas aéreas que pondrán en marcha las compañías aéreas. Primero, porque tendrán que tener nuevas medidas higiénicas en aviones, con más tiempo para desinfectarlos, más tiempo en tierra, lo que significa que tendrán mayores costos operativos y tendremos que ver si eso se traslada en los costes de los pasajes. Aquí en España o en la Unión Europea se planteó que las aerolíneas tendrían que empezar a volar con un asiento vacío entre pasajeros y la Asociación de Compañías Aéreas, IATA, dijo que eso era imposible, que un avión, si no tenía más de un 65% de ocupación, no era rentable y que eso incidiría en el coste de los pasajes con un 50% de incremento. Finalmente, la Unión Europea ha dicho que esa medida no es necesaria y que sí que se harán controles de temperatura al subir, pero sobre todo que será obligatorio el usar mascarillas en el avión. Hay empresas aerolíneas como Emirates que han ido un paso más allá y hacen controles o están planteando hacer controles de COVID-19 antes del embarque a todos sus pasajeros. Y otras aerolíneas empiezan a ver la temperatura como un elemento para saber si el pasajero puede estar contagiado o no. La crisis sanitaria también hay que tener en cuenta que es escalonada en diferentes países. Empezó en Asia, luego pasó a Europa y ahora está en América. Y eso hace que quizá en algunos momentos algunos mercados sigan con limitaciones de movimiento cuando otros ya habrán salido de la alerta sanitaria. Eso puede ser un problema para grandes eventos internacionales que tengan asistentes de diferentes países. Por sectores, el primer sector en recuperar será el business travel y aquí algunas agencias del sector deberían trabajar en opciones de leisure, de business más leisure, porque la gente que viaja para tener una reunión o un contacto comercial intenta quedarse unos días más en el destino, con lo cual hay que ofrecerles opciones para que se queden como turista vacacional un par de días y luego vendrán las reuniones corporativas. También dependerá de la recuperación del sector la composición de los eventos. Habrá reuniones y eventos donde la mayoría de la participación serán jóvenes y estos se podrán organizar antes porque no les afecta tanto el virus, o habrá otras reuniones donde la mayoría de los asistentes tengan edades avanzadas y estos pues tendrán más miedo de desarrollar el evento en los próximos meses. Lo más importante de todo es que en el futuro se seguirán desarrollando reuniones físicas, ya que el contacto humano es fundamental para el intercambio de conocimiento y el avance de la ciencia, lo cual nos lleva a pensar que tarde o temprano, y esperemos que sea más temprano que tarde, el sector volverá a tener la misma fortaleza y el mismo crecimiento que tuvo antes de la crisis, porque los congresos, por ejemplo, son fundamentales para el desarrollo de las asociaciones médicas y científicas y los eventos y las reuniones corporativas son fundamentales para que las empresas formen a sus empleados, difundan sus novedades, desarrollen reuniones de planificación para lo que van a hacer en el futuro. Con lo cual, el mensaje que quiero transmitir es que el sector está hibernando, pero no está muerto. Se recuperará y en cuanto tengamos, como decía, un tratamiento eficaz que sepamos que hace que la gente no muera de esta enfermedad, ya se quitará el miedo. Y cuando tengamos una vacuna, que esperemos que sea a finales de año, pues entonces ya se habrá olvidado el tema y volveremos a la actividad más o menos como estaba en el pasado. Durante algún tiempo, eso sí, muchas personas van a pensar que no es seguro ir a un evento o por lo menos que les preocupa el estar en un avión, por ejemplo, 8 o 10 horas. Por ello, es muy importante que los organizadores de reuniones ofrezcan a estas personas la posibilidad de asistir al evento de una forma virtual. Luego veremos un poco más los eventos híbridos, que es una solución a medio plazo
mientras el sector se recupera. Vamos a intentar adivinar un poco, porque es verdad que no hay nada seguro y evoluciona día a día, con lo cual no hay certezas, pero vamos a intentar aclarar un poco cómo van a cambiar las reuniones y eventos. Primero, que es difícil predecirlo. Es difícil predecirlo a nivel global y es difícil predecirlo por diferentes países, porque la evolución de la pandemia así lo marca. Lo que es verdad es que las necesidades de los organizadores, ya sean empresas o asociaciones, cambiarán. La seguridad, las medidas sanitarias y la limpieza se ubicarán en el top del checklist de cualquier evento, en toda la cadena de valor, no solo en el centro de reuniones, pero también en los hoteles, en las empresas de transporte, en las sedes singulares donde hacer actos sociales. Todos tendrán que implementar mayores medidas de seguridad sanitarias. Muchas asociaciones y empresas tendrán menos presupuestos por la crisis, con lo cual esto se reflejará en los programas más austeros en actividades y experiencias. Y también, por una ola que se ha generado de solidaridad, se trabajará más en que esas asociaciones o empresas desarrollen alguna acción de solidaridad como responsabilidad social corporativa, creo que le llamáis responsabilidad social empresarial en Perú. La idea es desarrollar algunas acciones que generen valor al territorio donde se desarrolla el evento. Y, por supuesto, en general, las reuniones serán más pequeñas, más cortas y a menor distancia de la empresa, en el caso de las reuniones corporativas. Entonces, en vez de hacer una convención enorme de la empresa, a lo mejor se hacen pequeñas convenciones más sectoriales, mucho más enfocadas en una temática de la empresa, y luego, a lo mejor, en un evento virtual, se ponen en común todas las conclusiones de esos eventos. Por supuesto, como es de entender, las reuniones nacionales, tanto las locales como las regionales, serán las primeras en volver a cierto grado de normalidad y las internacionales tardarán un poco más. Va a haber, porque ha habido menos demanda, una caída en los precios de las sedes y también de los fees que cobran algunos organizadores de reuniones, estoy hablando de los intermediarios. Las sedes de reuniones tendrán que tener en cuenta esta situación, esta coyuntura, para tener mayor flexibilidad en las políticas de cancelación, dar confianza a los clientes. Y los centros de convenciones creo que es un buen momento para plantearse el invertir en la reconversión de ciertas instalaciones para que les permita ofrecer salas mucho más flexibles y polivalentes. El problema de los grandes palacios de congresos o centros de convenciones eran muy estáticos y no podías cambiar el formato de la sede para adaptarlo a diferentes necesidades. Ahora lo que tenemos que tener es sedes que se puedan flexibilizar para, dependiendo del formato de la reunión, que se puedan adaptar mejor a los objetivos que tiene el organizador y, por otra parte, también para mantener esa distancia social que tenemos que tener entre los asistentes en estos meses mientras se consigue una vacuna. Y los recintos feriales y grandes centros de convenciones, pues probablemente incrementarán la organización de eventos propios. Como va a ser difícil captar eventos internacionales, una de las soluciones sería crear eventos propios muy enfocados en el público local o en el público nacional. Fruto de esta crisis habrá algunas empresas que desaparezcan, con lo cual se verá cierta concentración empresarial en empresas como OPCs, DMCs, agencias de evento y meeting planners. Probablemente sufrirán más las grandes empresas que normalmente organizan grandes eventos y las pequeñas y medianas agencias receptivas para el segmento MICE pueden sobrevivir si se enfocan sobre todo a captar esos pequeños y medianas reuniones que les ayudarán a capear este temporal y estar preparados para el futuro. Muy importante, esto en los programas que presentéis a vuestros clientes tiene que quedar claro, organizar más sesiones y actividades al aire libre y en entornos naturales, ser creativos a la hora de ofrecer formas diferentes de desarrollar la reunión sin que tenga que ser en una sala cerrada. Dependiendo del tiempo, por supuesto, habrá que tener un plan B, por si acaso el tiempo no funciona o no está acorde a las circunstancias. Y también es muy importante que todas las empresas del sector MICE aceleren la transformación digital de los eventos. Hay que pensar en el uso de tecnologías como la realidad aumentada o la realidad virtual, el Internet de las cosas o incluso el uso de hologramas, que aunque es muy caro, puede permitir a lo mejor tener ponentes virtuales que no tengan que trasladarse al evento, sino que participen de forma remota. Y otra de las cosas que yo considero que sería fundamental es que todos trabajemos más en desarrollar eventos más sostenibles. Hay mayor sensibilidad sobre este tema y es importante que las empresas trabajen en ofrecer reuniones y eventos más verdes. Por ejemplo, evitando desplazamientos innecesarios en el programa o si se hacen con
elementos de transporte que no sean muy contaminantes, trabajar en un ahorro energético en las sedes de reuniones y en los hoteles, trabajar e involucrar a los asistentes en reforzar el tema del reciclaje, desarrollar acciones de responsabilidad social corporativa y trabajar en el comercio justo y en kilómetro cero. Eso quiere decir trabajar con productos locales, ya sea para la oferta gastronómica, y eso es muy demandado por los asistentes a reuniones y hay que explicarles que se trabaja con productos locales, pero también los materiales de producción utilizados o los regalos. Eso quizá en algún momento puede encarecer un poco a lo mejor los costes, porque pues todos sabemos que hay materiales de producción, por ejemplo, que vienen de China y que son muy baratos, pero si se transmite al organizador que se quiere ser más sostenible y que la idea es trabajar con productos locales, creo que habrá muchos clientes que estarán interesados en pagar ese precio extra. Al final es una forma de aportar valor a las comunidades locales donde se desarrolla el evento y favorecer otros sectores de actividad. Los organizadores tendrán que ser más creativos. ¿Por qué? Pues habrá que lograr conectar con los asistentes de una forma diferente y más emocional. Justificar el viaje. Si yo voy a viajar y tengo miedo de poderme contagiar, el valor que me tiene que dar la reunión todavía tiene que ser más importante que antes. Y que estos eventos tienen que ser más participativos. Hay que buscar fórmulas de que la gente se involucre más y participe activamente con el evento. Y sobre todo, hay que buscar fórmulas para desarrollar reuniones que sean más productivas, que realmente cumplan los objetivos del organizador y que generen más valor a los participantes. Y todo eso hay que medirlo para poder demostrar que las reuniones han sido efectivas. Una de las cosas que podemos ver que se ve afectada por esta situación es el tiempo de planificación. En el segmento corporativo, que el tiempo de planificación para las reuniones ya era muy corta, pues pueden reducirse todavía más. Si la situación se mejora, pues muchas empresas puedan decidir, queremos hacer una reunión el mes que viene, y empezarán a pedir presupuestos con 3 meses de antelación. En los hoteles, probablemente por la menor demanda, se reducirá el precio de las habitaciones de room block que pedían para organizar eventos, y también, no solo por la competencia, sino para que la gente no se vaya a otros hoteles que no estén metidos en el room block. Se reducirá también el número mínimo de habitaciones y servicios de food and beverage que tendrán que ser menores que antes de las crisis, y normalmente veremos a hoteles desarrollar promociones y subir las comisiones a los intermediarios, de nuevo a porcentajes a lo mejor cercanos al 10%, por lo menos en Europa. Y como hemos hablado antes, se aumentarán los eventos híbridos, para aquellos que no lo conocéis, que son eventos que combinan una parte presencial, donde sí la gente se reúne, con otra parte virtual, donde la gente participa de forma remota desde su casa. Esto, por una parte, ayudará a reducir los costes de la organización, podrás contratar espacios más pequeños y permitirá la participación de más personas y, sobre todo, de aquellas que estén con miedo de asistir a una reunión de forma presencial. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para estos cambios que nos vienen? Bueno, pues primero tenemos que tener un criterio no solo de crecer por crecer, sino cómo debemos crecer. El crecimiento del segmento de reuniones debería ser escalable, permitiendo un crecimiento ordenado, responsable, con la vista puesta en la sostenibilidad y sobre todo en aportar valor no solo a los participantes del evento, sino a la sociedad y al destino donde se desarrolla este evento transformativo. Para ello habrá que innovar en el diseño del producto, en el servicio que se ofrece a los clientes y en el modelo de negocio que nos planteamos. Y por último, tendrá que ser adaptable para ser resiliente en un contexto volátil, complejo e incierto. La idea es que podamos adaptarnos a diferentes situaciones que puedan surgir como un posible rebrote en los próximos meses. Algunas recomendaciones para los organizadores de reuniones. Primero, deberían todo el mundo, todos los organizadores o los intermediarios, tener un plan de prevención para proteger tanto a los empleados que trabajan para desarrollar ese evento como a los asistentes al evento. Una vez que se haya definido ese plan, habrá que formar a los trabajadores sobre sus características. Y la información de ese plan también se tendrá que comunicar a todos los asistentes antes de que lleguen al evento y poner paneles informativos para que a lo largo del evento la gente sepa todas las medidas sanitarias e higiénicas que se están tomando. Hay que planificar, como decía antes, diferentes escenarios e identificar amenazas y tomar medidas ya para corregirlas si surgen en el futuro. Las sedes de reuniones tendrán que revisar los contratos de responsabilidad civil para incorporar problemáticas derivadas del COVID-19 y los organizadores contratar seguros que cubran estas pandemias. Muchos seguros de viaje, por ejemplo, no cubren las pandemias.
exigir a proveedores externos que trabajan en el evento certificados sanitarios contra el COVID-19, y sería muy interesante que contrataran auditoras externas independientes para que certifiquen que las medidas son efectivas. Toda esta información se traslada al cliente y a los asistentes y les dará un mayor nivel de seguridad para asistir al evento. En cuanto a medidas sanitarias de higiene, está claro que tenemos que mejorar todos los procedimientos y los procesos de seguridad sanitarios. Hay que usar certificaciones y hay que buscar productos de higiene. Primero, analizar lo que se están utilizando y, sobre todo, ver aquellos que pueden ser más eficaces para erradicar el virus, como pueden ser la limpieza con vapor, con cloro, con ozono o con las lámparas de luz ultravioleta. También tenemos que centrarnos mucho en la protección de los empleados, no solo por su protección integral, sino porque pueden ser focos de contagio a los propios asistentes a las reuniones. Entonces, habría que hacer una planificación de riesgos laborales para ver qué riesgos podemos evitar en la organización del evento. Controles sanitarios de todos los empleados antes del evento para saber si hay alguno que ha dado positivo en COVID. Reforzar la protección personal, sobre todo con guantes, mascarillas y geles desinfectantes. Sería importante organizar turnos de servicios para que en el evento, en todo momento, haya el mínimo número de personas imprescindible y que no entren mucho en contacto con los asistentes dentro de lo posible. Y, sobre todo, prohibir, por ejemplo, a cualquier persona la entrada a las zonas reservadas para los empleados para que no haya ese posible contagio. Y más importante que las medidas también es la formación a los empleados. Explicar bien cuáles son las medidas higiénicas y sanitarias que tienen que llevar y lo importante que es que todos lo hagan. Luego estamos en la parte de protección de los asistentes a las reuniones y eventos. Hay que ofrecer información detallada de las medidas sanitarias que están tomando para darles seguridad y confianza. Deberíamos, si es posible, hacer controles de temperatura a los asistentes a su llegada y, sobre todo, saber o tener un plan de contingencia para aquellos que, por ejemplo, tengan fiebre. Recordemos que hay gente que puede tener fiebre por otras patologías y no tiene COVID-19. Entonces, a lo mejor a personas que den temperatura alta se les puede hacer el control del COVID si está disponible. Por supuesto, hay que desinfectar de forma regular todos los espacios del evento. Ofrecer, y esto sería bueno sobre todo en hoteles, pero también en centros de convenciones, a todos los asistentes un kit de bienvenida que incluya un par de guantes, mascarillas y geles desinfectantes, pero también instalarlos por diferentes áreas, por diferentes zonas del centro de convenciones o del hotel donde se desarrolle la reunión. Y una de las cosas muy interesantes sería trabajar en invertir en tecnología para facilitar el registro online. El registro al final es uno de los momentos en los eventos donde más gente se congrega y habrá que poner espacios marcados en el suelo para que la gente mantenga la distancia de seguridad, pero si se puede fomentar el registro online, será que menos gente tenga ese problema a la hora de entrar al evento. En hoteles o en centros de convenciones sería interesante trabajar en la mejora de los filtros del aire que eliminen la posibilidad de la difusión del virus. Como decía antes, habrá que limitar las colas para gestionar ciertos servicios, ya sea el registro o para la entrada a las sesiones, y tendremos que marcar a lo mejor señales en el suelo para que se mantenga la distancia de seguridad. Todos los servicios que se puedan gestionar a través de una aplicación o una página web desde los teléfonos celulares sería mucho mejor. Por ejemplo, en vez de establecer puntos de información con personas, pues en algún momento se podrán hacer puntos de información con asistentes virtuales. Lo más normal es que se tenga que limitar el aforo que se permita en cada sala de reuniones. Habrá que aumentar la distancia de seguridad que hay entre las sillas y entre las mesas, a 1 metro o 2 metros, dependiendo del espacio de la sala. Por ejemplo, uno de los momentos donde más gente se reúne en una reunión es en la sesión plenaria, donde se abre el congreso o donde se clausura. Pues eso, al final, en vez de meter a, si es un congreso de 300 personas, en vez de meter a las 300 personas en una sola sala, se pueden a lo mejor dividir en 4 o 5 salas con menos capacidad y hacer la señal en streaming, una señal de vídeo para que la gente pueda seguir la sesión, pero sin estar presente en ella. Y luego otro elemento fundamental sería fomentar los pagos móviles y el uso de las tarjetas de crédito para no tener que usar dinero en efectivo, que es un elemento que ayuda al contagio. Y instalar máquinas expendedoras que en vez de tener que estar metiendo dinero y apretando los botones, pues que se puedan operar a través de los pagos móviles del teléfono celular. En temas de alimentación,
creo que es importante aplicar los sistemas APPCC, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que es un proceso para garantizar la seguridad alimentaria. Si lo buscas en internet hay mucha información. Será muy difícil que veamos en los eventos el servicios buffet, donde la gente va a coger su comida y se la lleva a la mesa, porque eso es un elemento de congregación de gente y de posible contagio, con lo cual la mayoría de las comidas, cenas y desayunos en los hoteles deberán ser servidas en la mesa. Por ejemplo, en restaurantes o en los restaurantes de los hoteles, en vez de tener un menú físico, se implementarán códigos QR donde la gente podrá ver el menú sin tener que tocar un menú físico. En las mesas de banquetes habrá que reducir el espacio. Las mesas que antes podían acoger a 10 o 12 personas, pues ahora podrán acoger a 5 o 6 personas. Lo cual, si tenemos una capacidad muy grande de asistentes y poco espacio de restauración, pues hará que tengamos que aumentar el tiempo asignado a las comidas para que la gente pueda alargar el espacio y poder comer antes o después y que no haya un flujo constante de gente al comedor. Y los puestos de comida donde se puede pedir y pagar por el teléfono móvil, pues sería una idea a tomar en cuenta, porque habrá mucha gente que preferirá coger algo de comida en un pequeño pack y llevárselo al exterior del Palacio de Congresos, del Centro de Convenciones o del hotel, a un jardín y poder comer ahí en vez de estar en un comedor lleno de gente. Es importante pensar que una de las claves para los próximos meses, sobre todo hasta que se tranquilice la situación, será las reuniones y eventos híbridos. Lo que comentábamos antes, los eventos híbridos son aquellos que combinan una parte presencial de la reunión con otra virtual. Es importante no confundir lo que es un evento híbrido. Hay mucha gente que dice, bueno, yo pongo una cámara, conecto eso a internet, transmito las ponencias en streaming por internet y ya está. No, un evento híbrido se entiende que tiene que aportar mucho más a los participantes que están remotos. Lo más importante sería generar contenidos mucho más interesantes que ayuden a interactuar con ellos. La idea es que el asistente que está en su casa, a lo mejor a cientos o a miles de kilómetros del evento, se sienta como que realmente está en la reunión y que puede participar activamente. Las dos claves para organizar buenas reuniones híbridas son el contenido y las aplicaciones tecnológicas de última generación, que ayuda a que la experiencia sea más significativa y permita una mayor participación en tiempo real de los asistentes. Por ejemplo, pues descargándose las presentaciones de los ponentes, pudiendo hacer preguntas en tiempo real a los ponentes, con lo cual te da la idea de que estás asistiendo de forma presencial sin tener que hacerlo. Hay que generar contenido, sobre todo, que involucre y que motive a la gente a participar. Los elementos híbridos deben tener un feedback en tiempo real de los participantes. Eso es una de las cosas que más interesan. Si tú tienes a mucha gente conectada viendo los eventos, tú puedes ver cuánta gente se conecta, cuánta no, cuánta gente le da me gusta o cuánta gente hace preguntas sobre la sesión, con lo cual lo bueno de los eventos híbridos es que el organizador los puede ir modificando o adaptando en tiempo real según sea el resultado de las sesiones online que implementan. Algunas ventajas de desarrollar eventos híbridos, recordemos que no son eventos 100% online, son algunos que una parte presencial y otra parte digital. Menores costes, porque tendremos que tener menos capacidad en los centros de convenciones, menos transporte, menos habitaciones de hotel. Las audiencias pueden ser mucho más grandes. Ahora, porque hay gente que no querrá participar en los eventos internacionales, pero también hay gente que a lo mejor por dinero no se puede plantear ir a un evento a cientos o miles de kilómetros de su casa, pero sí que podría pagar una tasa para poder participar de forma virtual. Estos eventos híbridos están enlazados de forma natural con las redes sociales, con lo cual la gente puede dinamizar contenidos mientras está viendo las sesiones. La vida del evento puede ser mayor porque luego se puede mandar información a toda esa gente que ha estado conectado de forma remota y es más fácil hacer seguimiento e interactuar de una forma personalizada con todos los participantes porque se les puede mandar mensajes personalizados para que entren en encuestas, para que hagan preguntas, para que hagan chats entre ellos y son más amigables para las nuevas generaciones, para los millennials y luego para los centennials que dentro de poco también se incorporarán a las reuniones y eventos. Y también puede ser un nuevo canal para generar ingresos, ofreciendo descargas de presentaciones por un módico precio o comprando servicios que la asociación o la empresa pueda ofrecer a través de estos canales digitales.
El desarrollo de los eventos híbridos, que se viene dando desde hace unos años, pero que esta crisis sanitaria ha reforzado, va a generar nuevos perfiles profesionales, que es importante tener en cuenta. Habrá que tener community managers, no solo para dinamizarlos en redes sociales, sino también para recoger la información y analizar tendencias y mantener a la audiencia activa. Tienes a muchas personas asistiendo al evento de una forma remota y hay que dinamizarles para que no se desconecten y se vayan a hacer otras cosas. Están los analistas de datos para recoger información que permitan conocer el comportamiento de los participantes virtuales. Ya sabemos un poco cómo funcionan los participantes físicos, los que van a las reuniones, pero todavía, como no ha habido mucho desarrollo en ese tipo de eventos, no conocemos muy bien el comportamiento de los participantes virtuales. También habrá que tener personas que se dediquen al diseño de experiencias virtuales, que permitan crear situaciones inmersivas para aquella gente que no tiene la capacidad de tocar y de ver directamente el evento. Por supuesto, fundamental, los generadores de contenidos, porque tendremos que generar contenidos de una forma diferente para esa gente que está asistiendo de forma remota, y los formadores, profesionales educadores especializados en el entorno online, porque no es lo mismo dar una clase presencial que dar una clase o un seminario de forma virtual. Y por último, quiero trabajar en la importancia que tiene la sostenibilidad para el desarrollo de reuniones y eventos. Ya se venía hablando, una de las cosas que peor llevo de esta crisis es que toda la lucha que se ha hecho para erradicar el plástico del sector turístico ahora mismo está en stand-by, porque toda la gente quiere tener todos los productos envasados en plástico para protegerlos del virus. Pero el tema de las reuniones y eventos, cada vez es más importante el trabajar en la sostenibilidad de los eventos, y los meeting owners, los organizadores de eventos, tanto los congresos como la mayoría de las empresas, buscan destinos y proveedores que cada vez sean más sostenibles, con lo cual os recomiendo a todos que vayáis trabajando en este aspecto, que es fundamental. Hay una mayor conciencia, como os decía, por los impactos sociales y medioambientales que genera el turismo en general y el turismo de reuniones y eventos. Y los participantes cada vez demandan más eventos sostenibles o verdes. Para ello, voy a terminar la presentación con un par de tips. Hay que trabajar mucho en la eficiencia energética de los hoteles, de los centros de convenciones, pero también de las empresas de transporte, de las sedes singulares, y trabajar en el uso cada día mayor de energías renovables que no generen efecto invernadero o cambio climático. También hay que hacer un consumo responsable de recursos como el agua o el papel, y esto hay muchísimas medidas concretas que no son difíciles y no son costosas de implementar. Pues, por ejemplo, en los grifos de los baños, pues que no se abra el grifo y funcione constantemente, sino que tenga un timer y que se apague a los ciertos segundos. Pedir a la gente que cuando salga de las salas de reuniones apague las luces, o trabajar en desarrollar comunicaciones en los eventos a través de medios digitales y no de papel. Hay que trabajar en el reciclaje de materiales. Muchas veces se tira materiales de construcción de eventos, de los stands, que a lo mejor podrían donarse a escuelas locales para el uso de los niños con clases de manualidades. Se podría trabajar en tener una política activa de responsabilidad social corporativa, acciones que se pueden hacer con la comunidad local para aportar un valor al territorio donde se desarrolla, y eso hay que decírselo a los organizadores, a las asociaciones y las empresas, pues que haya una jornada para que la gente vaya a limpiar las playas, o que vaya a plantar árboles, o que vaya a dar unas clases de inglés a una escuela local. Hay que trabajar mucho el tema de la alimentación sostenible, y eso básicamente es kilómetro cero, productos locales de temporada y si puede ser biológicos en los menús de los eventos, y el comercio justo. No trabajar con proveedores internacionales, sino trabajar con empresas de merchandising o los regalos que sean de comercio justo, que ayude a la economía local y no a algún país extranjero. Y luego, por último, trabajar mucho en la accesibilidad para las personas con discapacidad o limitaciones de movimiento. Por ejemplo, en Europa y en Norteamérica la población está envejeciendo, con lo cual cada vez va a tener más problemas de movilidad cuando vayan a los eventos, porque la edad media de vida se está alargando y la gente está muy activa, pero va a tener problemas de movilidad, con lo cual hay que trabajar en quitar las barreras arquitectónicas que tengan centros de reuniones y hoteles. Y por último, trabajar en un transporte sostenible, trabajar en que la gente se pueda trasladar, si lo permiten las distancias, desde el hotel
al centro de convenciones en bicis o que se usen transportes eléctricos o por lo menos que haya medios de transporte que no contaminen tanto a la atmósfera. Y creo que con eso lo dejamos ahí. Espero que os haya gustado y ha sido un verdadero placer participar. Tu exposición, realmente han sido muy interesantes todos los contenidos que nos has compartido el día de hoy. Tenemos muchas preguntas, una audiencia de más de 750 personas. Vamos a tratar de resumir un poco las preguntas para poder contestar todas las inquietudes de nuestra audiencia. Una primera pregunta tiene que ver con el tema de los protocolos. Estamos hablando mucho de cómo se está trabajando este tema y si se está pensando en una estandarización de los mismos en los diferentes niveles de la cadena. ¿Cómo ves tú este tema ya? Nosotros tenemos en España un instituto que se llama el Instituto por la Calidad Turística en el Turismo, por la Calidad Turística en España, que ha hecho una serie de guías donde se dan recomendaciones para diferentes sectores de actividad. Se ha hecho una para hoteles, para alojamientos rurales, para empresas de transporte, para restaurantes. Y esa es un poco la guía que está tomando mucha gente para práctica, porque estamos en España ahora en la fase de desescalamiento. Ya se ha podido, en algunas partes de España, abrir los restaurantes. La semana que viene se abrirán algunos hoteles. Y entonces las medidas pues son una guía práctica de acciones que se tienen que desarrollar en estos tipos de establecimientos para garantizar la seguridad tanto de los empleados como de los clientes. Ok. Raúl, vamos a ir a una segunda pregunta. Tenemos una pregunta en relación al balance, justamente también hablando del tema o siguiendo con ese tema de los protocolos. Vamos a tener que trabajar con protocolos para minimizar los riesgos, pero a la vez también tenemos que seguir logrando los objetivos de las reuniones presenciales. Por más bueno que sea el contenido de un evento virtual, definitivamente, por ejemplo, temas de networking, de lo que uno aprende en un evento presencial del otro, que es difícil que se reemplacen con un evento virtual. ¿Tú cómo crees que se va a dar este balance, ¿no? Entre trabajar el tema de los protocolos, pero a la vez seguir cumpliendo con los objetivos de un evento? La idea es que el tema de la tecnología es importante valorar hasta qué punto la empresa puede llegar en desarrollos tecnológicos y cómo puede ayudar a captar nuevos clientes que antes no se captaban. Cada uno tiene que tomar en cuenta el presupuesto que tiene disponible. Lo que sí considero es que todo el mundo tendría que trabajar en, primero, digitalizarse para ofrecer al cliente un servicio mucho más digital y que pueda ofrecer soluciones tecnológicas a los diferentes clientes que puedan desarrollar eventos. Y hay ciertas cosas que no cuestan mucho, pero que es importante tomar en cuenta. La mayoría de las empresas y asociaciones seguro que van a empezar a organizar reuniones locales y nacionales en los próximos meses, sobre todo si se consigue tener un tratamiento médico eficaz. Yo creo que la idea es que en 2 o 3 meses veremos reuniones más pequeñas, pero se empezará a funcionar con normalidad, tomando todas las medidas sanitarias y el distanciamiento. Las reuniones internacionales tardarán más, pero yo creo que tanto para las asociaciones, recordemos que los congresos se basan gran parte de su financiamiento en el desarrollo de los congresos. Y también, por otra parte, las empresas tienen en los eventos, en las reuniones, un elemento fundamental para su desarrollo. Por una parte, para dar a conocer nuevos productos, para organizar el futuro de la asociación o para vender o conseguir nuevos clientes. Con lo cual, muchas de estas cosas no se consiguen de forma virtual y yo estoy seguro que en los próximos meses cada vez más empresas apostarán por organizar reuniones, aunque sean más pequeñas. Muy bien, Raúl. Ahora tenemos una pregunta del público relacionada con el tema de los precios. La pregunta dice, ¿cómo se controlarán los precios? Pues las medidas sanitarias aumentarán los costos, ¿no? Obviamente vamos a tener
mayores costos con estos protocolos que se van a tener que implementar. Entonces, ¿cómo controlar de alguna manera los precios por el aumento de los costos? ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, es verdad que los costes van a subir. Una de las opciones, como decíamos, es el uso de reuniones virtuales, porque ahí los costes de organización se reducen. Yo creo que lo importante es ser creativos. Probablemente los eventos también tendrán menos componentes porque habrá programas más sencillos y más tiempo libre. Con lo cual, la idea a lo mejor de muchos organizadores es hacer un programa más corto en horas durante el día y ofrecer opciones para todos los asistentes de actividades lúdicas que puedan desarrollar por la tarde cuando termine el evento. Entonces, lo que se pierde en una parte de organización se puede ganar en otras actividades que se vendan a los asistentes de forma personal. La siguiente pregunta está relacionada con el temor a desplazarse de personas, tanto a nivel receptivo, ¿no?, de personas que vengan de fuera, delegados internacionales, como delegados nacionales, por toda esta pandemia. ¿Cómo ves tú, Raúl, que podamos construir esta confianza a partir de los protocolos que implementemos o de las diferentes medidas que implementemos para poder tratar, digamos, de minimizar ese temor que van a sentir las personas para poder desplazarse? Bueno, la verdad es que el tema de los transportes es un tema que hay que tener mucho cuidado. Aquí en España se dio el caso de que no había una regla establecida y en dos vuelos que salieron desde Madrid a las Islas Canarias y otro desde Palma de Mallorca a las Islas Canarias también, el vuelo iba lleno y había muchísima gente que estaba preocupada por estar, simplemente eran 2 horas de viaje, rodeada de mucha gente que no sabían si estaba contagiado. Como decía antes, en el transporte aéreo la Unión Europea acaba de tomar medidas para que no haya distancia de seguridad, no va a haber un asiento vacío entre los viajeros, pero sí que será obligatorio la mascarilla. Eso en un vuelo de 2 horas no hay problema, en un vuelo de 10 horas será todavía un tema a tomar en cuenta. Creo que todos nos acostumbraremos, por lo menos en los próximos meses, a tomar ciertas medidas de seguridad. Y se volverá un poco normal viajar con esas condiciones. Habrá que lavarse las manos o darse gel desinfectante antes de entrar en el minibús. Yo considero que, pues, si las empresas tienen un evento y tienen que organizar un traslado para 20 personas, si pueden y le pueden trasladar el coste a los organizadores, pues usar un autobús de 40 personas para que la gente vaya un poco más cómoda. O organizar los turnos para que la gente vaya en diferentes horarios y no haya tanta concentración de gente, por ejemplo, yendo del hotel al centro de convenciones. Creo que la gente se acostumbrará a estas medidas y entonces será normal estar en un medio de transporte, porque lo estamos viendo en Madrid, por ejemplo, con el metro, que ya la gente está yendo con cierta normalidad a trabajar a través del transporte público. Perfecto, Raúl. Ahora, tenemos otra pregunta sobre, la forma en que se van a organizar las reuniones temporalmente hasta que la situación se normalice. Definitivamente van a haber cambios. Tú, en tu exposición, has hablado de varios cambios, pero si tú tuvieras que resumir estos cambios, ¿cuáles dirías tú que son los principales que se van a dar en estas reuniones temporalmente? Bueno, por una parte, las reuniones yo creo que en el futuro van a ser mucho más cortas y más cerca del lugar donde se tenga la base de la empresa o la asociación. Normalmente, los congresos que habían bajado de 4 o 5 días ya a 3 días, pues probablemente se desarrollarán en 2. Las reuniones corporativas que estaban ya en 2,2, pues se harán en 1.5 o 2 días. Como decía, habrá muchas más actividades. Se pueden hacer reuniones al aire libre y habrá muchas más actividades en entornos más amplios, por ejemplo, cenas de gala, en vez de, pues, en España, meter a todos los participantes en una pequeña sede singular donde están todos apiñados y genera un poco de miedo en la gente, pues se buscarán opciones singulares donde la gente pueda estar en jardines mucho más amplios para que tengan menos problema de con estar rodeados de gente.
Habrá sesiones más creativas para que todo el mundo no tenga que estar en una sala, una misma sala de reuniones, y probablemente pues habrá ciertos servicios, como decíamos, que se gestionarán directamente a través del móvil para evitar que la gente tenga que estar esperando en colas para gestionar el registro o entrar en el comedor para la comida. O sea, ciertos pequeños factores que harán que las reuniones sean un poco diferentes, pero que simplemente llevarán un poco más de organización. Ahora, tenemos una pregunta relacionada a la tecnología. La tecnología es un tema muy importante, definitivamente va a tener una, digamos, relevancia en toda esta nueva realidad que estamos viviendo con la organización de eventos y reuniones. ¿Qué plataformas fiables de interactividad o qué plataformas interactivas para eventos existen que puedan ser confiables? Bueno, la idea es que hay muchísimas plataformas para trabajar. Fíjate que Facebook, con el éxito que ha tenido Zoom últimamente para reuniones virtuales, ha creado su propia plataforma para tener reuniones y eventos híbridos. La verdad es que hay muchos en el mercado. Yo trabajo mucho con Webex, que es de la empresa Cisco, o GoToMeeting o GoToWebinar, que son plataformas que te dan muchísimas funcionalidades a la hora de organizar reuniones híbridas donde la gente pueda participar de forma directa. Como decíamos, lo más importante es generar interactividad y que las personas puedan participar activamente con la reunión, comentando las sesiones, haciendo preguntas al ponente, y todas estas plataformas te permiten tener ese tipo de interactividad con todos los asistentes virtuales. Ahora, vamos a ir a una pregunta sobre el tema de los eventos híbridos. Ya hace algunos años que se ha venido hablando de eventos híbridos, pero ahora se vuelven más vigentes con toda esta nueva realidad. ¿Qué aspectos consideras tú que son los más importantes, los más relevantes para el éxito de un evento híbrido? Por ejemplo, el tema de los contenidos. Ahora los contenidos, como decíamos anteriormente, también van a pasar a tener una mayor relevancia, seguramente. ¿Qué aspectos son los que consideras, Raúl, tú como principales en la organización de un evento híbrido? Bueno, las reuniones híbridas tienen tres elementos clave. El primero es la tecnología que permita tener esa interactividad. Ese es el segundo paso, la interactividad. Esa tecnología tiene que permitir que los asistentes a las reuniones híbridas o a esas reuniones virtuales se sientan como que están en la propia reunión. Y para ello, una de las cosas más importantes con las que hay que trabajar es el contenido. Contenido que tiene que ser diferente, usar más storytelling y usar elementos como la realidad aumentada o como la realidad virtual que permitan al asistente que está en su casa tener una participación más activa y tener una experiencia mucho más interesante con el evento, que no sea simplemente mirar una pantalla del ordenador donde se está viendo al ponente dar el seminario. La idea es que puedan participar activamente, no solo con el ponente, por ejemplo, preguntando, pero se les hagan cuestionarios para que respondan en tiempo real lo que están pensando y crear chats donde se puedan relacionar unos con otros, que realmente no solo estén de oyentes, sino que estén de participantes y puedan colaborar o trabajar con otros asistentes virtuales de forma remota. Ahora, hay una pregunta un poco puntual, vamos a realizarla sobre el tema de los coffee breaks y los buffets. ¿Cómo se puede reemplazar este tema de los buffets ahora que no van a poder ser posibles en una reunión, en un evento? Bueno, una de las opciones cuando no podemos hacer coffee breaks con una mesa donde todo el mundo va a coger su café o su croissant, y esto es un poco triste porque realmente la gente interactúa mucho en estos momentos de las reuniones, se hace mucho networking, pero sí que se podría o desarrollar pequeñas bolsas con snacks para que la gente se lo pueda llevar a una zona exterior y que realmente puedan tener esa misma conversación y ese mismo networking, pero con esa distancia de seguridad que es fundamental
ahora mismo en los eventos. Y por eso creo que los centros de convenciones y los hoteles tienen que empezar a utilizar todas las infraestructuras que tienen para ofrecer diferentes espacios donde no tengan esa acumulación de gente, pero sí permite a la gente hacer networking, porque ese aspecto personal de contacto es fundamental, sí, para la industria de reuniones y eventos. Definitivamente. Otra pregunta, Raúl, relacionada con este temor, digamos, ¿no?, de que los visitantes o los delegados no puedan viajar o llegar a una reunión. ¿Qué aspectos son claves para que ahora el participante se decida a ir a una reunión? ¿Qué tendría que decir la invitación para decidir la asistencia? ¿Cómo se tendría que atraer esa asistencia, tanto de delegados nacionales como internacionales? Creo, si no estoy confundido, que has hablado de qué aspectos claves ahora tiene que tener el participante para poder asistir. Y bueno, lo primero es tener garantía de que se están tomando las medidas médicas, higiénicas y sanitarias para que su seguridad esté garantizada durante el evento. Por otra parte, hay que poner en valor el destino en el que se desarrolla el evento para que la gente, pues a lo mejor, como decíamos, el congreso o la reunión corporativa tenga menos duración y tenga el interés de poder conocer el destino con tranquilidad una vez que haya terminado el evento. En cómo se puede hacer en las invitaciones, básicamente el transmitir que esa experiencia, aunque sea un poco diferente, es fundamental para el desarrollo profesional o laboral de esa persona, del participante, y darles diferentes opciones. Por ejemplo, pues habrá mucha gente que no quiere ir a un hotel de 300 habitaciones, entonces a lo mejor pues el organizador, en vez de tener solo dos hoteles sede, pues tendrá que tener 5 o 6 hoteles para que la gente pueda alojarse en hoteles pequeños más boutique, que le ofrezcan más seguridad que un hotel muy grande. Ofrecer también diferentes opciones de transporte en el programa para que la gente pueda no meterse en un autobús si realmente se siente incómoda, y potenciar el destino, los atractivos que tiene el destino. En este caso, Perú tiene muchísimos, para decir, es que te vas a perder no solo la reunión, sino también la posibilidad de conocer este maravilloso país. Ahora, una pregunta que está relacionada con el rol de los burós de convenciones. Definitivamente en este momento, más que nunca, se requiere mucha colaboración entre todos los actores, sector público, sector privado. Tenemos que lograr confianza, tenemos que construir esa confianza, y aquí juega un rol muy importante el trabajo que realizan los burós de convenciones, sobre todo en la información que se tiene que brindar sobre el destino, sobre los aspectos sanitarios, los aspectos de seguridad. En esta nueva realidad, Raúl, ¿cuál es el nuevo rol? ¿Cuál consideras tú que es el nuevo rol que deben asumir los burós de convenciones? Bueno, el rol de los convention burós ahora mismo es cada vez más importante. Primero, porque tienen que liderar a todo el sector. Hay que animar al sector a que siga trabajando, porque esto es un parón temporal, y animar a aquellas empresas que están pensando en si cierran o no, que no deben cerrar, que el sector de reuniones y eventos va a seguir creciendo en el futuro, y Perú es un destino muy interesante para organizadores internacionales de reuniones y eventos. Tienen que generar la confianza en los clientes internacionales sobre lo seguro que es hacer reuniones en Perú, en este caso. Tienen que dar formación, esto es muy importante, a las empresas sobre cómo adaptarse a esta situación y mejorar su competitividad en esta industria, que es muy competitiva a nivel internacional. Todos los destinos del mundo tienen un convention bureau ahora, y lo importante es aportar un valor añadido. Antes simplemente eran un servicio de información. Oye, ¿qué sedes tienes para organizar reuniones? ¿Cuáles son los servicios de OPCs o DMCs? Ahora tienen que entender mucho mejor al cliente, cuáles son sus necesidades, y ser como un consultor externo que les ayude a conseguir sus objetivos, ya que sea muy productivo todo el evento. La siguiente pregunta está relacionada con la sostenibilidad, que es un tema tan importante, y como tú también comentaste en tu exposición, Raúl, va a tener mucha más vigencia en esta nueva realidad. ¿Existe en España ya alguna normatividad para la sostenibilidad en cuanto a los centros de convenciones u otras sedes para eventos? Hay cierta normativa para diferentes centros de convenciones.
diferentes asociaciones de centros de convenciones tienen guías o tienen recomendaciones. No hay, que yo sepa, una normativa internacional que cumpla, pero hay diferentes sellos de sostenibilidad. Por ejemplo, el sello, y no quiero decir una marca porque hay muchas, y como Biosphere, pues tiene para destinos, para centros, para hoteles, y no sé si tiene una para centros de convenciones específica. Lo importante para mí es que las acreditaciones sean independientes y que realmente lleven un control. Hay muchas acreditaciones que simplemente es una ¿cómo decirlo? Pues una manifestación de que tú estás cumpliendo ciertos requisitos, pero nadie comprueba si eso es realmente así. Y lo fundamental sería que alguien viniera a comprobar que estás haciendo las cosas que dices que estás haciendo en temas de sostenibilidad y te dé un certificado todavía con más valor que uno que es simplemente una declaración del establecimiento. Raúl, y en cuanto a los sponsors, los auspiciadores de los eventos, sabemos que los eventos se financian de diferentes maneras, pero los sponsors cumplen un papel muy importante. ¿Cómo ves tú que se va a manejar este tema de los sponsors en los congresos médicos que se vienen? Tengo dos cosas que estoy viendo. Una, el tema de los sponsors. Bueno, si realmente se hacen eventos híbridos, es una muy buena forma de conseguir mayor visibilidad a los patrocinadores y a los sponsors o a los colaboradores con el evento, que cada vez son más fundamentales en la financiación del evento. Porque antes había un problema, y es que había una zona comercial donde los laboratorios, por ejemplo, en congresos médicos, ponían sus stands y su información y tenían que esperar a que los médicos pasaran por delante de esos stands para que tuvieran visibilidad. De hecho, en los últimos años forzaban a los organizadores a poner esta zona comercial muy en el centro del flujo de participantes para que todo o la mayoría, la mayor parte de los asistentes pasaran por ahí. En el caso de eventos híbridos puede ser muy interesante porque cuando alguien se conecta al evento se le puede salir una publicidad con un vídeo de algún laboratorio que paga para que aparezca su publicidad en esa conexión virtual, y eso hace que el impacto sea mucho más importante para los patrocinadores. Habrá que ver qué dinero hay en los eventos físicos, porque si hay menor número de participantes, pues los sponsors a lo mejor deciden que no pueden poner tanto dinero. Es verdad que en la parte de asociaciones, los laboratorios trabajan mucho con los médicos, con lo cual van a seguir estando interesados en participar activamente en las reuniones y en los eventos. Y me habías hablado un poco del tema de los incentivos, que creo que no me lo has planteado ahora, pero quería comentar que los incentivos para mí es uno de los sectores que mejor puede funcionar. Primero porque son pequeños grupos, hay algunos de 50, 100 personas, incluso algunos incentivos que son más grandes, se hará lo que se llama back to back, pues si son 300 personas, a lo mejor vienen al país 50 y luego cuando se van esos 50 vienen otros 50. Normalmente tienen opciones de alojamiento y de restauración de muy alta gama, con lo cual estos establecimientos estarán muy preparados probablemente con medidas sanitarias de primer nivel, con lo cual yo creo que la seguridad en los incentivos será mayor que en otro tipo de reuniones, aparte de que no utiliza transporte público, no se utiliza grandes medios de comunicación, y puede ser que en vez de desarrollar un evento en Lima, pues se pueda desarrollar en destinos más pequeños porque les da una seguridad de que están en un ambiente mucho más tranquilo. Muchas gracias, Raúl. Realmente nos hemos quedado con varias preguntas. Hemos tenido hoy día una audiencia de más de 700 personas. Te vamos a comprometer de todas maneras para un próximo webinar. Ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy. Unas palabras finales que nos quieras comentar antes de terminar con tu exposición. Un verdadero placer estar con vosotros esta tarde, esta mañana para vosotros. Espero que hayáis aprendido un poquitín más de cómo vemos desde aquí el futuro de la industria. Como decía, no hay certezas, esto va evolucionando poco a poco. Pero lo interesante es tener la mente en que este sector se va a recuperar, que es un sector muy lucrativo, que hay que ser más creativo y hay que pensar en diferentes escenarios, pero que si trabajamos todos juntos, el turismo de reuniones en Perú tiene muchísimo futuro para pequeñas, medianas y grandes empresas. Así que os animo a seguir trabajando en la lucha diaria. Os recuerdo que España tiene 80 millones de turistas y ahora no dejamos que entre nadie en este país sin que entre en una cuarentena, con lo cual
nosotros estamos luchando también y considero que la industria de reuniones de eventos será tan lucrativa y tendrá un crecimiento tan grande como antes de la crisis. Muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Muchas gracias.